Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y nuevamente también a Football Manager 2007. Como siempre, antes de nada, agradeceros primeramente el que paséis un ratito con un servidor. Gracias, por supuesto, por vuestra paciencia y por vuestro apoyo. Y recordar que tenéis la posibilidad de interactuar más activamente mediante vuestros likes y también mediante vuestros comentarios. Y por supuesto, no os quedéis solamente con la visualización, ayudar al canal con vuestra suscripción, porque de esta forma pues estaréis no solamente apoyándolo, sino también ayudando a que más personas lo puedan conocer. Y en definitiva, os cuentas, tendréis la posibilidad de pertenecer al canal de tu vida, aquí, en Juegos Perdidos. Muy bien, pues continuamos con nuestra partida y en concreto después de unos partidos bastante malos. Es la realidad. Nos toca semifinales de la Copa de Italia con el Milán. Pintan bastos, sinceramente. No pinta bien esto. Toni Kroos. Lo vendimos. Este ya no va a querer venir. Y lo vendimos bien vendido, así que tampoco nos podemos cagar. Bueno, hemos hecho una oferta al chaval este que es jovencito, el Hencho Cese. A ver qué pasa. Porque queda poco, ¿eh? Para que finalice el mercado de invierno. Aunque nosotros hemos hecho la oferta para el mercado de verano. Me gusta fichajes en invierno. A no ser de que sea algo muy, 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 muy raro, muy concreto para el equipo juvenil. Prefieren no hacerlo, ¿sabes? O que sea una gran oportunidad y que finalmente digas, oye, pues lo voy a fichar ahora porque si no se me escapa. Por ejemplo, un jugador que tiene una cláusula de rescisión bastante baja y que es asequible y es, pues me lo ficho ya porque si no me lo van a quitar. Pelé, 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 pelé. ¿Cuánto dinero están? Ah, 30, 40. ¿Veis? Es que claro, es que este tío sí que me gustaría ficharlo. Este, por ejemplo, me encantaría ficharlo, pero aún es que no me va a aceptar a mí. Se va a ir a otros equipos. Es más fácil que se vaya a otro equipo. No fotis. No tiene suficiente dinero para pagar. Una marca en el Hamburgo de las narices. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Después me la lían otra vez. Es la segunda vez que intento vender el jugador y la segunda vez que un equipo no tiene dinero suficiente para pagar. Pero vamos a ver. ¿Cómo haces una oferta si no tienes suficiente dinero? Ahora, he vuelto a empezar. Vuelto a empezar. Y ha habido un montón de ofertas que las he rechazado por culpa de esta gentuza. En fin, vuelta a empezar otra vez. Me pone 2 millones. Así se queda esto bastante bien. Que vaya tela, macho. Al final me lo voy a tener que comer con patatas, ¿eh? Me han aceptado la mía, tío. Han rechazado todas menos la mía. ¡Wow, qué grande! ¡Bien! Ostras, qué poquito pide, ¿no? Pide muy poquito. ¡Uf! Vamos a darle más. Vamos a darle más para que no se me escape, ¿sabes? No se me escape el fichaje porque no quiero que se me escape. Tiene una pinta el chaval este. El tema de goles, vamos a ponerle aquí un poco más. Bien, 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 bien. Buenísimo, tío, buenísimo. Si sale para adelante,
buenísimo. La Bonisena nada, considera el traspaso. Pregnolato. Pregnolato. ¿Y este tío? Bueno, tampoco para tanto. Desatado Rubén. No. Me digo que son solo rumores. Mira, ves, ahora me están haciendo ofertas, pero son ofertas chusteras. No me interesan estas ofertas. Esto me interesa. Venga, va. Y esto es del Blackburn Rovers. El Palermo. Y la Lazio. No. Vamos a retrasar. 17. No, esta la rechazamos directamente. Wigan. La rechazamos también directamente. Por Gulich. Fuera. Burdeos. Yo te acepto. El Hamburgo hizo una oferta por el Hamburgo. Fuera. Aston Villa también acepta. Oferta. Vale, muy bien. El Palermo es que me parece, yo no sé si ha sido esta temporada o la anterior, que también me la lió. Quería fichar al jugador y luego después, es que me suena a mí, que no tenían tan poco dinero. Y me la liaron. Otra vez. No. Rechazo, fuera. No me gusta. Vale, vamos a ver el equipo. Pirker, que va a jugar, sigue jugando la copa. Ya tenemos a Francisco y tenemos a Ricardo Arce, que yo creo que ya le podemos dar titularidad aquí. Francisco y Arturo Vidal. Arturito Vidal. Gareth Bale. Y tenemos aquí a Suni, que no puede jugar, por lo cual una opción es jugar con Sidney y Arturo Vidal, que se ponga aquí. Así. Esa es una opción. Cristiano Ronaldo, Agüero, Domenico Polici, y por supuesto en el centro aquí el amigo. Y que el colega de la Vega. Este. Nicolás. Y Gurkuf. Millán de delantero, si hace falta. Y ya está. A ver si no lo podemos quitar encima el Matías este. A ver si podemos. Jugamos en casa, a ver si hacemos un partido decente, macho, que llevamos una dinámica no muy buena. Somos los actuales campeones, ¿eh? ¿Os acordáis que la temporada anterior hicimos una final épica contra la Juventus, ganando, perdiendo el partido de día 3-0 y luego ganando en casa 4-0? Eso fue epiquísimo. Uno de los mejores partidos de este Football Manager. Tienes al equipo, perder tiempo, línea defensiva arriba, tempos rápidos, estilo de pase directos. Vamos a probar con estos cambios que hemos hecho, a ver si hay más velocidad. Mal asunto. ¡Fua! Vaya
El portero. Bueno, pues nada, no queda otra. Como se me lesione este portero, lo vas a flipar. Agüero está teniendo unos partidos completamente desubicado, desconectado de todo. Y lo necesitamos al 100%. Aunque sea sin querer, casi marcamos. No era mala idea. Borja Ubiña, ese estaba en el Celta. ¿Qué haces, Polichi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa es buenísima. Uy. Vamos a hacer algún cambio. Lo cambiamos y ya está, se acabó. Empate a cero, tío, qué mal. Un disparo solamente ellos a puerta. Bueno, pues se decidirá dando la vuelta. Pirker 2 semanas. Meritorio empate del Milan. Nos lo dan como que nosotros hemos jugado mejor que ellos. Emiliano Vecchio. Lo dejamos libre. Ya lo van a vender bien vendido, ¿eh? Por 2 kilos. ¿Cómo son las cosas, macho? ¿Babangida? Oh, qué lástima. Haruna Babangida.
A ver, defensivamente creo que hemos mejorado. Ahora con la entrada de Ricardo Arce, yo creo que vamos a mejorar más en defensa. León. No, 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 rechazar propuesta. Grandísimo, muy bien. Super fichaje. Gerso tiene una pinta de chico maravilla que tira de espaldas. Tiene una pinta este chaval y con 18 añitos. Uf. Así que habrá que hacer. Si el tío funciona, veremos a ver qué hacemos con Agüero. Es que ya tenemos porteros para aburrir, tíos. Muy bien. Burdeos, por favor, por favor. Bien, por fin, por fin. Lo fichan, alguien lo ficha, por fin. Y no lo quitamos de encima al tío este, es que no ha habido manera. Si es que el tío todavía es joven, tiene 24 años. Por eso tiene valor. La temporada que no marca un solo gol, macho. 12 goles en el Charlton y en Valencia 10. Puede funcionar, puede funcionar. Yo estoy convencido que va a funcionar. Mira, que tiene un periódico, ¿no? Que quiere reunirse con el manager Christian Gourcuff. Parece que es contento. Claro, porque estaba en el Burdeos también. Pero Barachite juega. Acaba de llegar. Y Barachite está jugando de delantero. A mí me gustaba este jugador. Yo lo veía como un jugador que podía ser, no como el sustituto de Sneijder, pero un jugador muy bastante completo, muy decente, pero no ha funcionado. En un equipo en el que no se le exija tanto, puede ser que funcionara. Aquí tenemos a Enze, os acordáis de Enze, que también lo teníamos en el Ajax. Aquí está. Y no me parece un jugador malo, ¿eh? Jugador que supongo que un equipo en el que el centro del campo esté bien poblado, entonces puede funcionar. Y con una buena defensa, pues puede funcionar bien. Pues no es un jugador deficiente. Gouda. Este no puede jugar porque están jugando, claro, esto están jugando la Copa África. Bueno, pues ya nos hemos esperado ir su carrera. Perfecto, yo encantadísimo. ¿Quieren a Cristiano Ronaldo? Pues es que no. Debes creer todas las ofertas por él, por Cristiano Ronaldo, ¿en serio? No me parece que sea el momento para vender a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Costó 55, ¿y por cuánto lo vendes? Por lo mismo que lo has. Es que eso tendría que ser que realmente ellos hicieran una petición. Entonces yo cojo y digo, vale, pues muy bien. 60, 70 kilos. Ya está. Y si lo aceptan, pues eso que nos llevamos. Pero no, ya por la edad que tiene, yo creo que este no le queda un año de contrato y ya la siguiente renovación va a ser hasta el 2018, así que no lo veo.
No. Mira, es el probado a vender a Santi Cazorla. Ismael, buen portero. Nigeria gana a Kenia. Grupo D. Salomón o Corongo. Edu del Zaragoza. Nigeria sí que tiene. Claro, yo Obi Mikel, por ejemplo. Jugador, este es un jugadorazo que por lo que sea aquí no funciona. Intentar contratar. No se puede. Uf, madre mía, este lo contrataba, pero ya. En el centro del campo, este. Menuda roca. Pero no me deja. Son mayorcitos ya, 27 años. Bueno, consigue por Vitek. He recibido 5 kilos corriendo al traspaso de Klaus Keller del Feyenoord al Liverpool, según se estipuló en su día. ¡Onda! Ostras, pues esto. Se ve que fue antes de que yo llegara, claro. Llegó libre, lo vendimos por 13 kilos y nos guardamos un porcentaje. Y era 18. Vaya. Pues 5 kilacos está muy bien, ¿eh? Yo no sé si fue cuando llegué yo o cómo está el tema. Vendido 2013-2014. Y yo cuando llegué, ya ni me acuerdo. ¿2000, 2013-2014? Claro, pero yo llegué en marzo, terminando la temporada. O sea que ese ya estaba vendido. Sí, aparte, se puede comprobar aquí. Bajas. Ahí está, Klaus Keller, vendido en junio al Feyenoord, 13-25. Oye, pues puede ser que a lo mejor lo vendiera yo. Puede ser. No lo sé. Aquí ya me hace dudar esto. Porque esto es antes. Sí, puede ser que lo vendiera yo. Es posible que lo vendiera yo, sí. Pues mira, nos hemos llevado ahí un porcentaje. Todo esto suma. No podemos quejar, ¿eh? 41 y 17. Pues tenía ahí un superávit de 20 kilos casi. Eso nos viene genial. Último día. Y bueno, consigue la cesión. Vale, es cuando pillamos algunos random. ¿Hacemos uno de esos fichajes random o qué?
Tekin Hassan lo vamos a recuperar ya mismo. Y por aquí el otro día estaba dándole vueltas Rafael Marino. Este chaval tiene muy buena pinta en el lateral zurdo. Y Domenico Polici se puede quedar aquí y Gareth Bale intercambiar posición con ese, justamente, porque Neumann... A ver si espabila Neumann. También puede ser central. Neumann puede estar ahí un poco en territorio de todos. Derecha, izquierda... Udinese. Vamos a borrar. Tino Reich. Vamos a dejar esto así. Vamos a volver a meterlos. Y yo... Si probamos a Sergio Agüero por la derecha y Cristiano Ronaldo en punta, ¿qué os parece? De momento está así. En el centro del campo va a tener que seguir jugando. Vamos a poner a Mateus para dar descanso a Thiago. Balota. Hoy es el último día, así que vamos a ofrecer a equipos. Hacer propuesta. Vamos a ver qué pasa. Cambiando a Agüero de posición, poniéndolo por la derecha. Pues nada, nos lo vamos a tener que comer a Viera. ¡15 kilos! ¿Cuánto me costó a mí este tío? 2013-2014. 6 kilos. ¿Sabes qué pasa? Que es que es un jugador que puede jugar en muchas posiciones en la defensa. Es un Nacho. Entonces tampoco quiero desprenderme de él. Pero mira, estos me pagan 15 kilos. O sea, no es moco de pavo, ¿eh? Saben perfectamente de que el jugador lo vale. Bueno, 30%. 21. Si lo aceptan, a ver,
Ah, 145. Y se queda en el Inter. El Simonato es que tiene buena pinta el chaval. Hemos hecho bien en ficharlo. Sí que hay que mirar el tema de las... Bueno, este se ve que lo ha fichado. Beldam. Por la derecha. Buah, acepta la oferta. Acepta la oferta. Hostia, pues ya está. Acepta la oferta. A ver. Estoy ahí con sentimientos encontrados, pero porque pienso que Neumann, yo creo que a la larga podría haber sido un jugador bastante decente. Pero ya está. Ya está. Esto es así. Falta que acepte la oferta. Ya está. Dispuesto a irse. Perfecto. Se piensa su futuro. Vale. Ficha Urso. Mira, el Inter obtiene un 30% por Urso. Claro, nosotros. Tiene un 30%. Un kilo. Cedido y vendía el Udinese por 1,8, pero nos quedamos con un porcentaje bastante alto, que es un 30%. Así que hemos ganado 1,700. Muy bien. Aragona. Anda, lo han fichado por 2 kilos. Fíjate, el chaval vino libre. Al Ajax llegó libre. Ha ido cedido. Y se le han quitado de medio. 2 kilos. Voy a ver si me quito a Sebastián Viera. Ish, me va a pillar el partido a medias, qué mal. Me estoy quitando un montón de jugadores. Me los estoy quitando a todos. Pero bueno, hacemos una limpieza. Era el partido con un estadounidense, ¿no? Y esto ya lo teníamos ya. Lo teníamos claro cómo vamos a jugar. De todas formas, voy a volver a guardar. Vamos a ver qué pasa. Es que no podemos perder más puntos, tíos. Aunque sea ganando por 1-0, pero hay que hacerlo. Bueno, Ronaldo. Lo que tenemos que hacer, encimar aquí a los al contrario, encimarlo ahí en su campo. No Fotis, quién se ha lesionado. Me había escuchado algo que se había lesionado a alguien, a ver, había leído algo. Bueno, pues nada, no hay nadie lesionado, mejor. No hay nadie lesionado, estupendo. Sigan.
Macho, tío, que no me hagas eso. Y a Carlos Sáez. Agüero, no. Agüero, no. Qué buena, sí señor, muy buena jugada. Uf, la pilla ahí un poco a cámara lenta, ¿no? Tampoco es que estemos jugando. No bajéis los brazos, por favor. Que os veo venir. No le dejéis chutar. Que los veo lentos, los veo lentos, ¿verdad? No sé vosotros, pero yo los veo lentos a los jugadores. No, no, no. Les veo sin velocidad. Está solo, tío, Mateus. Está solo. Rápidos, tiro de pase. Que cuando saca Marcelo, sinceramente no me hace nada, pero bueno, vamos a sacarlo. Vamos a sacar a Marcelo. Uy, 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 uy. Oh, por favor. Mira que lo he visto venir, ese pase atrás. Ese pase atrás de Balota. En fin, sin comentarios. Pero no, no se va a ir él. Se va a ir Bale. Vamos a hacer aquí una historia para que de esta forma salga este. Vamos en largo y Balota por la izquierda. De momento se va a terminar el partido con otro triste empate.
Qué pena. Eso nos pasa por no saber cerrar el partido. No hemos cerrado el partido. Ahora, esa es tuya. Oh, por favor. ¿Pero qué haces pasando a Cristiano, tío? Dispara. Dispara si lo tenías hecho. Estaba solo. Venga, venga, sacar. Nah, ya cuando se ve eso ya. Cuando se ve eso. Vamos a echarle la bronca y decirle, chicos, ¿qué pasa? No, no, no funcionamos. No funcionamos. Balota, sinceramente, Balota lo estaba haciendo bien. Ha sido un error. El pase atrás. Y ya está. Veintitrés kilos, pues muy bien. Para revivir su carrera, nadie mostró interés en Valencia. No lo que la cantidad de ese dinero ingresado en interín del concepto de traspaso durante esta temporada es un nuevo récord. José Manuel Jurado. Estuvo en el Castilla y en el Atlético de Madrid. Fíjate, aún sigue con vida. Pues nada, uno menos. ¿Cuántos entonces tenemos? Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 jugadores. Y a puntito de recuperar alguno de estos. Se mueve la plantilla sub, que vaya cogiendo forma. Dos meses, si este ya se pierde. Estamos en febrero. Febrero entero, marzo. Lo mismo te llega. Mira, en mayo todavía hay partidos. En mayo a lo mejor podría jugar algún partido. BK. Ha dado una asistencia, pero es que no sirve. Ha asegurado la contratación experimental Roberto Conceição del Atlético Paranaense como agente libre. Ha fichado entusiasta carrilero Roberto Herbéis de Manchester por 18 kilos. Es un buen fichaje. Se ve un jugador guapo, guapo, ¿eh? El arco ha sido el equipo más activo, nada menos que 7 jugadores. Buah. Pues nada. Y nosotros, pues hemos tenido unos ingresos de casi 60 kilos. Claro, hicimos, fichamos a Dupuy, que está jugando el Intersub. Y luego las bajas. Hemos vendido a Julio César, a Trekov y a Neumann. Claro, aquí pone 121, pero claro, son las. No, pero bueno, sí. Claro, no sé por qué pone 73 millones. Aquí pone. Dice que las ventas han sido 73 millones. No lo entiendo. Aquí hay más de 121 millones. No sé. Este no está funcionando.
Daniel Echesa tampoco está funcionando. O sea, nos hemos quitado morralla. Toni Kroos de momento bien, incluso marcando goles. Barachite, más o menos. Juan Varela no está funcionando. Me da pena. Mira, Ibrahimovic tampoco, pero bueno, tiene 4 goletes en el Génova. Adriano no lo están haciendo jugar. Este sí, que supongo que irá a más. Tiene que ir a más. Massimiliano Oliva. Vermaelen, bien vendido. Vino por... pues sí, vino por 3 kilos y prácticamente ha sido por... pues eso, 2 kilos y medio, prácticamente. Mauricio Fonseca. Lo fichamos por 14, hemos vendido por 20. Ahí había un porcentaje. Pero en el Newcastle sí que está funcionando. Julio César no ha jugado ni un solo partido. O sea que está exactamente... y ha firmado. Ha firmado. O sea, es muy raro este... el fichaje que ha hecho el Milán es rarísimo. Porque lo ha firmado solo hasta final de temporada. Que es justamente el mismo contrato que tenía con nosotros. Y ya después tenemos a Matías y a Neumann. Así que... ya tiene el 9, ya ha sido... fíjate, ya ha marcado un gol. La liga francesa puede ser que salga bien. Es una liga más... de menos nivel. Y el Neumann ya le ha puesto el 12. Necesitamos al mejor Agüero. Vamos a jugar otro partido más, justo el de Copa, y lo cerramos aquí esta partida. Está decidiendo porque su manager no ha sido suficientemente crítico en su estado de forma. Es que si era muy crítico, lo mismo te enfadabas. Esto hay que medirlo todo bien. Muy bien, el día debe describir jugadores para las próximas fases. Vaya. Esto es importante porque lo mismo me interesa. Que no tengo ni idea cómo está esto. El Bonisena este, pasar al primer equipo. Voy a guardar aquí, ya con febrero. Claro, mira, es que tienes a Tekin Hassan que está apuntado. Bonisena también está apuntado. Gurkuf está también apuntado, pero creo que Mateus puede hacer mejor. Puede hacerlo mejor, ¿eh? La idea es
si metes a, si quitas a Tekin Hassan y metes a Chus Herrero, es que no hay otra, hay muchos más cambios. Claro, y aquí tenemos a tres porteros, que es Francisco Dolce como canterano. No hay mucho más cambio. No hay mucho más que podamos hacer. El Neumann tampoco se ve que. Neumann se ve que tampoco estaba seleccionado. Neumann no estaba seleccionado y tampoco estaba seleccionado el Trenkov, así que hacemos este cambio porque creo que Mateus puede ser mejor que Gurkov y ya está. Y en defensa ya tenemos lo que tenemos. Punto. Pues nada. Está encantada. 34 millones. Ausente el entrenamiento. No me hagas esto, hombre. Harto de esperar una cuarecilla. Amonestar. Pues a lo mismo tenemos que darle una oportunidad. Mira, Ili, otro más de los chiquillos que fichaba por ahí. Di María, el West Ham. Bueno, pues nada, otra vez. Al lío. Misuni no podemos contar con él todavía. Pues con este tema vamos a Ricardo Arce, Sidney otra vez, Gareth Bale, Domenico Polizzi, que también ha bajado su aportación, igual que Gareth Bale también. Los están flojos, están todos los jugadores flojetes. Sergio Agüero y Ronaldo. Ronaldo vamos a volver a ponerlo aquí por la derecha. Vale, vamos a ver defensa. Puedo jugar en varias posiciones y ya está. A ver qué pasa. Lo bueno es que jugamos en su casa y un golete, un empate, nos clasifica. Si hay que buscar, marcar. Thank you.
tuya. Madre mía, qué pena, tío. Damos una, macho, no marcamos ni al arco iris. Que fíjate ellos cómo dan pase, pum 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 pum. Bueno, vamos a ver. Es que hay un momento que ya no sé qué cambiar. Es que está Agüero solo contra cuatro tíos. O sea, es que no tiene... Hay que subir al ataque, tío. Es que no me queda otra. Ronaldo... No está... Ronaldo está petado. Bueno, Bonisena, tú que eres rápido. Y por la derecha... Tú también eres rápido. Zeus. Francisco, por favor, no te quedes ahí parado. Esa es tuya, Agüero. Es que no, no funcionamos. Pues ya solamente me queda... Así. En fin.
¿A qué contar más? Es que no sé qué pasa. No sé qué le pasa al equipo. Hay que enfadarse con ellos porque es que no está funcionando. No están funcionando. Un disparo sobre la puerta es imposible. Así no podemos hacer nada. Me voy a dar sin marcar y parece que esto empieza a afectar a su confianza. Bueno, aquí no podemos decirle nada. Darle un descanso a lo mejor. Pero es cierto, mira, lleva ya desde enero. Estamos en febrero. Lleva ya uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el sexto partido, sin marcar. Entonces ya empieza a ser preocupante. Mira, este ya solo para partidos de Copa Italia. La temporada que viene. O sea que el partido de ida de una hipotética final no lo habría jugado. No voy a leer. Inter está descontenta. Piensa que está haciendo un buen trabajo. Les había gustado más entrega por parte de los jugadores, pero son conscientes que todos los equipos pueden jugar mal a veces. ¿Qué es eso? Es que estamos jugando mal. Y encima hemos perdido la primera posición. Es que estamos jugando mal. Llevamos un. No, no llevamos una buena tónica. Realmente ahora estamos sin ganar. Llevamos 1, 2, 3, 4 partidos sin ganar. Empatamos ante el Nápoles, empate ante el Milán, empate ante el Udinese y derrota ante el Milán. Y ahora viene la Fiorentina. Y no marcamos más de 2 goles desde diciembre, cuando le ganamos al Milán 2-1. Y en su casa, que fue un partido raro. Pues yo qué sé. Está la cosa muy rara, muy rara, muy rara, no sé. Y no es. Y dices tú, bueno, pues un cambio de sistema, volvemos a cambiar el sistema, pero es que. Es muy raro. No lo acabo de. En fin, no sé. Vamos a darle un descanso al juego. O sea, bueno, me refiero a que vamos a cortar. Vamos a dejarlo así. Y a ver para la siguiente partida qué tal están las cosas. Pero esto pinta muy raro. Muy raro. Tiene. Estas cosas son las que tiene. Yo creo que es bastante realista, sinceramente. Porque esto forma parte de las dinámicas que se habla muchas veces en el fútbol. Dinámicas mejores, peores. En este caso, ya veis, tenemos una mala dinámica y nos está haciendo pegar el bajón. Cuando parecía todo que nos estábamos escapando en la liga y que estábamos por encima de todos. En fin. Pero el centro del campo sí, es que paga un bajón en todo. Es que Thiago, por ejemplo, ya no es ese tío que era importante en el centro del campo y que parecía que era determinante, que te cambiaba completamente los partidos. Raúl García también ha desaparecido. Y sí, la sensación es esa, lo que dicen los directivos. Un poco más de arrojo. Más entrega por parte de los jugadores. Es que, no sé. A ver si me da la opción de hablar con ellos. Creo que si le digo a todos que estoy decepcionado con su. Decepcionado,
Me he decepcionado. Con eso estoy siempre decepcionado con Marcelo. Es que si yo pudiera lo vendiera, lo vendía. Claro, los que no han jugado. No asesinarse por su falta de gol. Más o menos están todos ahí. Ronaldo también, hay que decírselo. A todos. Pum, 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 pum. A ver cómo reaccionan. Un momento. Eran justificadas. Muy bien. Justificadas. Muy bien. Justificadas. Justificadas. Son duras. Vaya, hombre. También es cierto de que este venía de una lesión. Justificadas. Por lo menos son los primeros que ellos reaccionan y dicen, oye, esto no... Interacción con jugador. Hay algunas veces en las que me permite, ya sabéis que me permite, cuando hay malos resultados, decirle a un jugador que es capitán con mucha influencia, decirle, oye, tienes que hablar con los jugadores y decirles, oye, esto no puede seguir así. Pero no, esta vez aún no me lo... Como estamos ahí tan arriba, todavía no me deja. Estamos aquí. Pues nada. Vamos a dejarlo, jóvenes. Vamos a dejarlo. Y nada. Espero que haya alguna modificación para la siguiente partida. A ver si hay alguna mejora. O si hay que cambiar algo en la estructura o en el 11. No sé. No sé. Ya veremos a ver qué hacemos. Pues nada. Lo que sí que espero es que esto le dé un poquito de salseo al juego y le dé también emoción por vuestra parte y que haga que os piquéis un poquito para seguir viéndolo, ¿eh? Eso a mí también me gusta. En parte me gusta cuando lo ganas absolutamente todo y tal, pues estás bueno, tienes esos momentos de crisis, es cuando se convierte en un reto el deshacerte de esas circunstancias, y eso es lo que mola de ese tipo de juegos, que son bastante realistas en ese sentido. Pues lo dicho, ha sido un placer. Como siempre, por favor, no os quedéis con la visualización, darle un pequeño y maravilloso like, por favor, un poco de interacción con comentarios y suscribiros, por favor, a este maravilloso canal que es Juegos Perdidos, el canal de tu vida. Cuidaros mucho. Hasta más ver.